Pues mucha gente me pregunta o se pregunta qué pasa si gana Donald Trump la presidencia en Estados Unidos. La verdad es que las noticias serían muy malas. Primero para Estados Unidos, segundo para el mundo, pero también de forma muy importante, muy malas para México. México tiene una relación importantísima con Estados Unidos. Es nuestro más importante socio comercial. 90% de las exportaciones de este país van a Estados Unidos. 26 mil millones de dólares mandan de remesas o de envíos de dinero a sus familias que residen aquí en México, mexicanos que trabajan en los Estados Unidos. Entonces es un tema muy sensible, muy importante y que económicamente podría tener un impacto muy fuerte. Entonces la primera respuesta es sí, hay una gran preocupación porque pudiera haber repercusiones muy importantes en la economía nacional. Él como presidente en un momento dado podría tener la facultad de no reconocer el Tratado de Libre Comercio, que es lo que más preocupa. Todo lo demás que dice y todo su discurso mentiroso, tendencioso y además económicamente inviable, ese no me preocupa tanto, porque tiene un Congreso dividido y tendría que ir muchas de estas decisiones y de estas tonterías las tendría que pasar por el Congreso y evidentemente el Congreso pues no se lo pasaría tan fácil. Pero dañar la relación comercial a través del Tratado de Libre Comercio, dañar las remesas que mandan los mexicanos hacia acá, me preocupa. Me preocupa también cuestiones ya no tan económicas, un discurso que ha fomentado el odio, un discurso que ha fomentado la división, un discurso xenofóbico, un discurso de intolerancia y que pues, esto evidentemente también daña la relación entre los países. Ahora, esto dicho, si gana Donald Trump, yo sigo pensando que falta poco tiempo para la elección, pero muchos eventos muy importantes, concretamente tres debates. Y tengo la esperanza de que Hillary Clinton en esos debates tiene el oficio, las tablas, la experiencia y la inteligencia para superar a Donald Trump y que con esto los electores pues reflexionen y elijan mejor a su líder.